A continuación, AM Diario. Estad en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Parroquias de Chicomucelo respaldan al párroco Marcelo Pérez luego de ser involucrado en la desaparición de 21 personas en Panteló. Por portación de arma de fuego, FGR inicia investigación contra una persona en Chiapas. Chiapanecos logran las primeras medallas en el CCCAN en Barbados. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo y contigo a todos lados. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, 8:00 de la mañana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, gracias por seguirnos a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, en Twitter como arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas y en YouTube como Diario de Chiapas TV. A través de la frecuencia modulada del FM, pues 97.7, la radio del diario. Vamos a iniciar con la información, la que es más importante y más relevante en esta mañana de martes 12 de julio de 2022. Las temperaturas, ¿cómo nos tratan? El clima en Diario TV Multimedia. Aquí en Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 30. Creo que es al revés. Tendríamos una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. En San Cristóbal de las la máxima podría ser 10 grados y perdón, la máxima 10 grados y la mínima 10 grados. En Comitán 4 grados como máxima podría ser la temperatura y 15 grados la mínima, mientras que en Tapachula 32 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Ahí una disculpa, están invertidas las cifras, pero bueno, en este rango, digamos, estarán oscilando las temperaturas. Mientras tanto, las lluvias muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Frailesca, Sierra, Mariscal, Istmo, Costa, Soconusco, Meseta, Selva Lacandona, Altos de los Llanos y Quintana. Siempre atentos a todas las recomendaciones emitidas por Protección Civil. Y una de estas es resguardar la integridad propia y de nuestros seres queridos ante cualquier situación de contingencia. En Mezcalapa, están activados los refugios temporales. Ramiro Gómez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, Protección Civil informó que mantienen activas los refugios temporales en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022 en los 8 municipios de la región de Mezcalapa, con una capacidad para albergar un promedio de 2,000 personas. Invitó a los habitantes a solicitar informaciones en cada uno de sus municipios sobre los refugios temporales ante cualquier situación que pudiese provocar las lluvias de esta temporada. Asimismo, invitó a utilizar el número de emergencia. Efraín López Ojendiz, titular regional de Protección Civil, dijo deben mantener
bien identificados esos refugios, porque ayudará a que los grupos de personas vulnerables a inundaciones o deslaves puedan realizar una evaluación preventiva. Dijo que se han habilitado en este año como refugios temporales auditorios, casas sanitarias, iglesias, salones de usos múltiples, en algunos casos también las escuelas de nivel básico. Expresó que desde el mes de febrero efectuaron supervisiones de estos espacios en coordinación con los ayuntamientos municipales para conocer en qué condiciones se encontraban. Posteriormente aprobaron como refugios seguros para albergar a las familias de los municipios de Ocotepec, Coapilla, Osumacinta, Chicoacenco, Painalá, Tecpatán, Escalapa y Francisco León. Mi reporte para Diario de Chiapas. Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a pasar a otra información. Esta de la que hemos venido hablando y dando seguimiento con las economías, sobre todo si estamos hablando al interior de las familias chiapanecas. Las pensiones que resienten el aumento de los precios y que cada vez alcanzan menos para la canasta básica. Marco Antonio Alvarado con la información. Aumentos en el costo de la carne, de pollo, de res, en los huevos, en los aguacates. La inflación está golpeando los bolsillos de los habitantes, pero vinimos a conocer cómo le están haciendo las personas que reciben la pensión para el bienestar y saber si este apoyo les ajusta. Ay, muy mal. Ay, yo no me alcanza. No me alcanza porque como tengo que gastar en doctor, no me alcanza. Pues dejo mis 1,000 pesos, mis 2,000, porque si no, no me alcanza. Y luego yo estoy enferma, estaba yo quedando paralítica, me están tratando. No creo, es que todo está carísimo, más todo lo que es la canasta básica está carísimo todo. ¿Cuánto de la pensión, señora, usted destina para la compra de alimentos? Pues todo, porque ahorita no hay dinero que alcance. No, pues tan caro. ¿De lo más caro? Pues digamos la carne roja, pescado, marisco, pues más que nada. Pues ahí vamos, poco a poco, pues es que está muy caro todo. Cada vez es la situación más difícil porque ya no alcanza, pues tiene que ver no comprar mucha carne porque todo está caro. 3,850. La mayor parte pues para mi comida, mis alimentos, no, bueno, lujos, salidas, paseos, nada. No, pues también nuestros hijos nos apoyan con más porque pues realmente todo está caro. Para comer, más que nada, porque ya la vivienda mi hijo la paga, ellos pagan la luz, el agua. Pues sí, nos ajusta. Hay que limitarse, pues, pero aunque está caro todas las cosas, pero sí, hay que limitarse para comprar las cosas que uno necesita uno. Como vimos, para muchos adultos mayores, recibir la pensión para el bienestar les ayuda a llegar a la quincena o a fin de mes y tener, cuando menos, lo necesario para subsistir. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y si a eso le agregamos que algunos sueldos han sido reducidos, bueno, pues definitivamente la catástrofe. Y esto está ocurriendo justamente con la renuncia masiva de guardias privados por recorte de sueldos en casetas de la Colta a las Chiapas. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, como bien mencionas, le han recortado el sueldo al menos a 12 guardias de seguridad de una empresa privada que le brindaban los servicios a la autopista con el Colta a las Chiapas. Se trata de la empresa Price de México, que les dijo a los guardias que ganarían menos de lo que ya ganaban, y esta situación no les gustó a los trabajadores y por ello prefirieron salirse, dejar separarse de sus funciones, pues consideraron que era una falta de respeto hacia su trabajo y también estaban rompiendo los acuerdos que ya tenían pactados. Y es que los guardias se supo ganaban 5,000 pesos quincenales y la empresa pretendía pagarle 3,300 a la quincena. Esta situación no cayó bien entre quienes trabajan en estas casetas de cobre para resguardar la seguridad en esta ruta. Por ello decidieron salirse. Sin embargo, se espera que puedan presentar su denuncia formal ante las autoridades, ya que
están rompiendo el contrato colectivo de trabajo que ya tenían pactado. Por su parte, Capufe y la empresa responsable de la autopista ya están analizando la situación, pues no se puede quedar sin seguridad en estas casetas, principalmente en la de Malpasito, que es donde hay mayor guardia de seguridad. Por ello ya están trabajando en esta situación. Se espera que en los próximos días pueda ser resuelta este problema. Sin embargo, los guardias que ya no se encuentran, ya no trabajan para la empresa Prime, estarían denunciando esta ilegalidad. Entonces deberán emprender una acción legal porque pues no se está respetando el contrato de manera laboral. Así es. Muy bien, Edgar Omar Ruiz, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Buen día. Hasta luego. Bueno, y durante el 2020, más de 17,000 dejaron Chiapas por falta de oportunidades. Se han estado moviendo desde nuestro estado hacia el norte de nuestro país y quizá cruzar la frontera. Al mes, 1,400 chiapanecos y chiapanecas deciden migrar hacia estados del norte del país o a los Estados Unidos de América en busca de nuevas oportunidades. Chiapas no solo registra movimientos migratorios de personas extranjeras que deben atravesar el territorio con la finalidad de salir del país y asentarse en los Estados Unidos, tomando en consideración que una gran parte de la población chiapaneca abandona la entidad para radicar en otra entidad o país. Solo en el año 2020, 17,014 personas dejaron la entidad, la mayoría en busca del sueño americano. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en cuanto a la migración interna entre el 2015 y 2020, alrededor de 160,125 personas salieron de Chiapas para radicar en otra entidad. Por lo anterior, el INEGI refiere que por cada 100 personas que abandonan Chiapas, 18 se van a vivir a Quintana Roo, 16 a Baja California, 8 a Nuevo León, 5 a Jalisco y 5 al vecino estado de Tabasco. A nivel nacional, el instituto también precisa que durante el año anterior, 802,807 personas abandonaron territorio mexicano, donde 77 de cada 10 de estos decidieron migrar hacia los Estados Unidos de América. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y con toda esta situación también viene el comercio informal. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, estos han abarrotado las banquetas. Ya no hay por dónde pasar y obviamente la ciudadanía se muestra intranquila, se muestra inconforme y hasta en riesgo porque pues tienen que bajarse de las banquetas para poder transitar en avenidas bastante congestionadas, sobre todo en las horas pico. ¿Y usted qué piensa? ¿Realmente se cumplió el objetivo del reordenamiento del centro de la capital de Chiapas? ¿Será que es posible transitar en las banquetas del primer cuadro con total seguridad o estas continúan invadidas por el comercio? Las banquetas en el centro de la capital ya dejaron de ser transitables. Hay momentos en que incluso la población debe apresurar el paso, pero debajo de ellas, caminando sobre la calle con el riesgo que esto implica de ser atropellados. Así es como están invadidas las banquetas en el centro de la capital de Chiapas. Ah, sí, que hay veces quiere uno pasar y no puede uno. Bueno, es que a veces no podemos pasar, sinceramente, está muy reducido y a veces los tráficos del carro y todo eso se nos complica mucho, la verdad sí. A veces yo me ha pasado que hemos tropezado, ¿cómo se dice eso? Hasta he tirado las cubetitas que están en la calle. Pues, sinceramente sí afecta, pero a veces también nosotros buscamos también para comprar, porque a veces en el mercado o dentro de un local está un poco más caro. Bueno, se ve que también la gente tiene mucha necesidad y también por ese lado pues hay que apoyar a la gente, aunque pues es molesto, pero pues hay que apoyar también a la gente que necesita. Pues no debe ser así, deben de tener un lugar especial para vender, no debe estar esto, tanta delincuencia que hay y no es justo que esté estas. Deben de tener un lugar especial, el gobierno debe ponerlo en un lugar especial. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bueno, pues ahí están ambas versiones y cada uno tiene su propia razón.
Y bueno, le agradecemos mucho por su confianza en esta casa editorial Diario de Chiapas, desde los diferentes espacios en nuestro impreso, en la radio del diario y por supuesto en las plataformas digitales. Gracias a su denuncia ciudadana y voy a ir con esta que recabó mi compañera Adriana Santos de los padres de familia de la secundaria del estado aquí en Tuxtla Gutiérrez en el turno matutino. Pero ellos están denunciando un fraude por parte de un sujeto que ofertó realizar las playeras de graduación, las de generación. Vamos a ver de qué se trata. Madres de familia del tercero C del turno matutino de la Escuela Secundaria del Estado denunciaron fraude por parte de un sujeto que ofertó a las y los alumnos realizar las playeras de graduación de la generación 2019-2022. Fulano se presentó con el nombre de Abraham Pineda. Él ingresó a la institución y entró a los salones promocionando una playera de generación, el cual pidió un anticipo. Los padres proporcionamos un anticipo. El joven decidió iba a reportarse 2 semanas después, pero no hemos tenido noticias. Mencionó que por más que han buscado hacer contacto con él para conocer la situación, se ha negado a contestarles las llamadas telefónicas y los mensajes, alegando estar enfermo de COVID-19 y por ello no poder comunicarse. Estamos reunidos con la finalidad de que pues, nos den una solución a este caso. Traemos un oficio dirigido a la dirección para esto. En el tercero C somos 22. Lo único que sabemos es como su nombre que aparece en redes, que es Abraham Pineda. Es lo único que supimos de él. Tan solo en este grupo son 22 alumnos que entregaron un anticipo aproximado de 150 pesos para la entrega del producto. Sin embargo, son 7 grupos estafados por este sujeto. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Con esta información vamos al primer corte. Recuerde que hoy es día de entrevista. Martín Sánchez, creador de contenidos, al volver. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Siendo un negocio redondo. Pareciera que sí. Y traficando sí. Y sabes que aprovechándose de la necesidad de sí, esta gente. Sí, claro. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Sí.
Muchas gracias por seguirnos en AM Diario a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia y, por supuesto, a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Hoy está conmigo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Martín Sánchez, creador de contenidos. Martín, bienvenido. Gracias a todo tu auditorio que también nos está siguiendo en esta transmisión de AM Diario. Muy buenos días, bienvenido a tu casa, Diario gracias, de Chiapas. Gracias, AM Lucero. Diario. Muchísimas gracias y realmente gracias por la apertura a Diario de Chiapas. Agradecemos mucho este espacio porque, vaya, creo que es muy importante comunicar lo que hacemos pues a todas las personas que nos están escuchando y a las personas que también siguen nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Sí, es lo que me comentabas, que es muy difícil. Por lo menos aquí en Chiapas, como hacer este equipo para realmente lograr dar este empuje a la creación de contenidos digitales, ¿no? Que estamos, pues nosotros ya pasando a esta era donde, pues sí nos alcanzó un poquito tarde, digámoslo, de alguna forma, sí, ¿no? Sí, de hecho. Sin embargo, gente como tú han hecho un trabajo muy bueno y han logrado ir permeando entre la ciudadanía. Platícanos, a ver, para la gente que nos sigue, ustedes que están con una plataforma digital, llamados creadores de contenidos, ¿qué es lo que hacen? Sí, muchas gracias, Lucero. Realmente sí quiero hacer una diferencia entre lo que se menciona como youtubers, influencers, exacto, y creadores de contenido, ya que se llega a malentender este concepto, ¿no? Para mí, un youtuber, pues vaya, es una persona que ya tiene un trabajo y una trayectoria muy grande, ¿no? Una comunidad ya consolidada, a diferencia de un influencer que se maneja en otras redes sociales y pues que maneja cierto grupo específico, ¿no? El creador de contenido es muy diverso, vaya, porque no se centra en las tendencias, a diferencia de los otros dos. El creador de contenido, pues, puede ocupar diferentes nichos en los cuales, pues, le guste, digamos, crear cosas, le guste hacer unboxings, mostrar cómo se maquilla, diferentes formas en las cuales nosotros podemos transmitir lo que nos gusta, ¿no? Y creo que muchas personas se han limitado cuando dicen que no son buenos ante la cámara, que les da miedo hablar o que a la gente no les va a interesar lo que hace, cuando es todo lo contrario. Realmente, cuando te gusta y te apasiona algo, yo creo que lo transmites. Hay creadores de contenido muy buenos en Chiapas, hay youtubers en Chiapas muy buenos, influencers, y a todos ellos me dirijo hoy día para poder invitarlos a que se sumen a un proyecto, el cual ya te había platicado, ¿no? ¿No? Sí, sí. Lucero, en el que queremos concentrar a todos los creadores de contenido que tenemos en Chiapas y hacer alguna convención, conferencia e invitar a otras personalidades a nivel nacional, pues para que vaya creciendo esto, ¿no? Yo creo que si no sabes compartir, si no sabes apoyar a las personas que van iniciando, como es en mi caso, pues es muy difícil que puedas seguir avanzando en esto, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. A ver, Martín, ¿cuáles son las plataformas más solicitadas por los creadores de contenidos? Por lo menos hablemos de lo que es nuestro estado, ¿no? ¿Cuáles son las más redituables también? Porque se puede monetizar, ¿no? Claro que sí, mis amigos. A ver, explícanos eso. Puede ser una segunda fuente de ingresos. En estos momentos la más demandada es TikTok, ya que tiene un algoritmo orgánico en el cual si tú haces algo que a la gente le gusta, se vuelve viral de inmediato, ¿no? Entonces no tiene ciertas restricciones como las tiene Facebook. De Facebook viene YouTube, ¿no? En cuestión de monetización, ya que en Facebook es un poquito difícil monetizar, que tienes que pasar muchísimos filtros muy estrictos. En YouTube, por otro lado, con que tengas 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización, te aperturan la monetización y a partir de ello ganas aproximadamente $1 por cada 1,000 vistas. Entonces, esto es variable, depende del contenido que hagas, ya que si haces contenido pues que no es amigable, se le llama family friendly, si no haces este tipo de contenido, pues tu monetización baja, ¿no? Más si hablas de política, de temas sensibles, en ese sentido. A ese punto quiero llegar. ¿Qué le gusta a la audiencia? ¿Qué siguen? ¿Qué contenidos son los que mayor preferencia tienen? Definitivamente la comedia. Definitivamente la comedia, los retos, este tipo de... Las travesuras, realmente. ¿No? Sí, hay muchísimas cosas. Y te digo, en YouTube es un universo demasiado extenso. Hay contenido para niños, para jóvenes, adultos. Hay de todo. Entonces,
cada nicho pues tiene su audiencia, pero principalmente es eso, ¿no? La tendencia, el escándalo también, estos roces que hay entre famosos, entre youtubers, también le gusta muchísimo a la gente. Parte del entretenimiento, básicamente. Parte del entretenimiento. Y si nosotros tenemos algún otro tipo de contenido que queramos compartir, ¿cómo podemos hacerle para llamar la atención de la gente? Eso también es muy importante porque tú puedes subir cualquier contenido a las redes sociales, a las plataformas, bla, bla, bla. Sin embargo, pues si no permea entre la gente, pues ¿qué más da? ¿Cómo le podemos hacer ahí? Pues ve, mis amigos, hay todo un protocolo para ello, desde cómo eliges el tema, cómo eliges la miniatura, cómo eliges el proyecto que vas a grabar y hasta cómo lo grabas. Desde cómo inicias, yo creo que hay muchas personas que sí elaboran un guión. A nosotros nos gusta ser un poquito más espontáneos, como van surgiendo las cosas. Sin embargo, hay sí toda una lista de características que tú debes de saber. Y para ello, pues también les vamos a dejar mis redes sociales en algún momento para que nos ahorita suban, mis amigos. Ahorita, a ver, coméntanos cuáles son. Sí, nos sociales. Pueden encontrar en YouTube, principalmente como YT Mart Sánchez. Ahí, por favor, todo lo que gusten. Si alguien tiene este interés o ganas de crear contenido, no piensen que tienes que ser una persona muy famosa o tener 1,000,000 de suscriptores para ganar un ingreso extra. Realmente puede ser rehabituable siempre y cuando pues te guste lo que estás haciendo y no te enfoques únicamente en ganar dinero, ¿no? Son llamadas ya como hasta otras profesiones, ¿no? Sí, podría ser. La gente a veces sí tiene alguna carrera, sí hizo algún estudio de nivel superior, sin embargo, esto de dedicarse a la creación de contenidos les ha servido más, les ha impulsado más, ¿no? Ha sido como otra parte más redituable. Así es, realmente. ¿Cómo se paga esto? En cuestión de dinero. Sí, tengo aquí mi dinero listo, mi depósito, mi nómina, ¿cómo? A ver, platícanos eso. Bueno, en YouTube lo que pasa es que cada día 12 de cada mes te hacen un corte, ¿no? No digas exactamente qué día porque no, hay seguridad. No, o sea, se hacen como que hay una fecha, un conteo, ¿no? Hay una fecha en la que hay un conteo y a partir de esa fecha lo que hayas juntado tienes que llegar a un mínimo por región. Okay. Digamos, en México son 1,200 pesos por mes. Si tú llegas a tu tope, pues te lo pagan en otra fecha, ¿no? Pero es cada mes. Cada mes que tú llegues a tu meta, pues te van pagando cada mes. Muy bien. Y con todo esto, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cómo podemos saber cuánta gente ya logró ver mi contenido? ¿Cómo puedo yo lograr ya que se monetice este contenido? Pues muy bien, como les mencionaba anteriormente, son 4,000 horas de visualización y 1,000 suscriptores. Aparte de ello, pues YouTube nos permite obtener herramientas para checar nuestras estadísticas, ir viendo cuántas horas nos faltan, cuántos suscriptores tenemos y los clics, ¿no? La interacción que tenemos con ellos. Hay cierto parámetro de días y de horas en las cuales vemos que nuestra audiencia se conecta un poquito más al internet. Y de ello depende todo esto. Claro que sí. Martín, ¿qué te parece tu opinión de todo lo que podemos tener al alcance, por lo menos aquí en Chiapas, con toda esta gente que se dedica a la creación de contenidos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué hace falta y hacia dónde deben enfocarse? Sobre todo, si estamos hablando de que la audiencia mayoritaria son los chavos, ¿no? Así es. Pues realmente hace falta, pues, ánimos, ¿no? Ganas de empezar, de decir, venga, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Perder el miedo, no necesitas una cámara, no necesitas, bueno, una gran cámara, perdón, o sea, puedes empezar con un teléfono. Nosotros iniciamos con un teléfono, ¿no? A grabar, un amigo me grabó en los lagos en Montebello. Ajá. Y de ahí comenzamos a perder el miedo. Poco a poquito, yo creo que muchas personas a veces quieren empezar ya con una gran cámara profesional, micrófonos, luces y todo, pero eso no es posible, ¿no? Conforme vas avanzando, vas viendo qué tal conecta tu contenido, yo creo que te animas a hacer pues ciertos cambios en tu equipo, pero en general no necesitas mucho, sin embargo, el esfuerzo personal es indispensable. Quítate ese miedo, quítate esa pena, por favor, amigos que nos están viendo y todos los creadores que conozco aquí en Chiapas, en verdad, apoyemos. Son muchísimos. Realmente no sé si los puedo mencionar, pero son sí, muchísimos. Sí, adelante. De eso se trata, de abrir las puertas también para que ustedes puedan ir teniendo
mayores espacios. ¿Verdad? Miren, en lo personal, uno de los más grandes es todo el grupo de Reto Jorjais. Un saludo para ellos, creadores de contenido. Somos Cacahuates, son otros. Todo su team, que en general son de los más grandes aquí en Chiapas. A La Cocha Molina, mi amigo Alan, un saludo. Muchos creadores influencers como Elena Vera, Citlali Tobilla, entre otras mujeres que también empoderadas a partir de esos espacios han abierto oportunidades no solo para ellas, sino para generar empleos. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? En general, para todo el estado, yo creo que sí podríamos implementar otras cositas para juntarnos, ¿no? Claro, entre más reconozcan a nuestro estado de Chiapas desde las diferentes plataformas, mejor. Dice Dania Nucamendi, grande Martín SP, y te manda ahí saludos y todo, pues muchísimas gracias, Dania. Martín, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube, en tus plataformas, para que te sigamos y todo lo que tú nos vas mostrando? Sí, antes que todo, Dania, un beso, mi amiga. Gracias por saludarnos, una gran deportista, mi amiga Dania, le envío un saludo, con una gran trayectoria también. Me pueden encontrar como YT, así, YT, Mart Sánchez, Mart con T. Mart Sánchez, en Facebook como Martín SP y en Instagram como Martín S. Palas. Ahí estamos, mis amigos. Cualquier cosa que necesiten, en verdad, acérquense. Yo siempre soy de las personas que me gusta transmitir, ¿no? Me gusta enseñar lo que aprendo. Y en verdad que hay muchísimo talento aquí en Chiapas. Yo veo a veces hasta las historias de mis amigos y mis amigas y les digo, oye, pues tienes talento, puedes hacer esto, y quién quita y puede ser una segunda entrada de dinero. Y pues, ¿a quién le cae mal? Pues unos billetitos extra. Claro que sí, muchísimas gracias, Martín, por compartirnos tu talento, tu conocimiento, porque la verdad es un gran oficio el que ustedes realizan, y también a enseñarnos a nosotros, vamos aprendiendo entre todos poco a poco. Muchísimas claro, sí, gracias, gracias, Martín Sánchez. Te seguimos en tus contenidos, le invitamos a que siga Martín Sánchez y por supuesto quédese con nosotros en AM Diario. Volvemos después del corte. Muchísimas gracias, nos vemos. Al volver en los deportes, con medallas de oro en CSKAN. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas.
Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Estamos de vuelta en AM Diario, la mejor información deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Lucero Rodríguez, es un gusto poder saludarte este martes con mucha información deportiva, por supuesto. Antes de pasar a ella, yo quiero saludar también a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a entrar en materia porque sí, chiapanecos han demostrado su gran talento en la alberca, lo han hecho allá en la isla de Barbados con este campeonato centroamericano y del Caribe de natación, el conocido como CCCAN. Así que ya se registraron las primeras medallas para chiapanecos, porque ojo, ya hay un conteo extenso para la delegación mexicana que ha estado participando allá. Más de 90 nadadores del el país han viajado a la isla de Barbados para tener esta oportunidad de representarnos de nueva cuenta. En cuestión de chiapanecos, pues bueno, los que han sido llamados, convocados a la selección mexicana, pues ya han hecho su aporte con medallas de oro, de plata y de bronce, por supuesto, en esta gran competencia, por lo cual han demostrado y han llegado pues a dar grandes anécdotas para este campeonato. Destacar lo que ha dado a conocer la entrenadora en jefe del Club Deportivo El Delfín, como lo ha sido Amanda Moguel Rodríguez, que pues ya ha puesto la sumatoria de 3 oros y 1 bronce al medallero mexicano. Entre ellos, pues se ha destacado la participación de Diego Ángel Montoya Arias, quien ha sumado el oro, lográndolo en la prueba de 4x50, este relevo libre mixto en la categoría de los 18 años y mayores. Esto lo hizo junto a Susana Hernández Barradas, Daniel Ajeiro Parra y Santiago Blanco Guido. Al igual, también se dieron medallas en el relevo de 4x100 en tiempo de 3 minutos con 50 segundos, en donde tuvieron también representantes de Venezuela y Puerto Rico como los segundos y terceros lugares. Jimena Garay Solís, esta nadadora que es pues de joven edad y que ha demostrado un gran talento para la natación, también ya se sumó a estas pruebas y tuvo actividad en los 400, en los 4x100 metros combinados en la categoría de 11-12 años. Así también tuvo actividad en lo que ha sido el estilo dorso, logrando la medalla de oro con un tiempo de 4 minutos con 46 segundos. Al respecto, pues se ha dicho que estos jóvenes siguen dando la muestra de la gran potencia y el gran nivel que tiene Chiapas en cuestión de la natación, destacando de nueva cuenta que Diego Montoya Arias ganó la medalla de bronce. Ya había aportado un oro, él es quien aporta también la medalla de bronce en los 50 metros mariposas al terminar la prueba con 25 segundos 13 centésimas hasta esta instancia. Seguirán las pruebas, son las primeras sesiones de este campeonato de Centroamérica y del Caribe, y que lo han demostrado con gran poderío para la natación. Así que en las primeras sesiones, pues ya Chiapas sumó hasta el momento 4 medallas, a la espera de lo que haya sucedido el día de ayer, que habían finales, habían también chiapanecos, en donde han sumado platas y algunas otras medallas. Ya les estaremos dando a conocer a lo largo de esta semana cómo van los resultados, y además, pues todo lo que se espera, porque el evento terminará este fin de semana. Así que enhorabuena para todos estos nadadores. Dejemos a un lado las albercas, vámonos al emparrillado, porque sigue la actividad con la Organización Estatal del Fútbol Americano, mejor conocida como la UEFA, en Chiapas, y es que ya pusieron en marcha la fecha número 4 de este campeonato
juvenil en la Under 14 o los 14 años de edad, pues han demostrado grandes encuentros allá en el Estadio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Las canchas o los estadios que se tienen acá en Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa también, que es otro de los municipios que ha recibido este tipo de certámenes, y además que hay participación de un equipo de Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo quedaron los registros en esta jornada número 4? Pues bueno, allá en Tuxtla, bueno, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el equipo de Búhos de San Cristóbal visitó al conjunto de Atlas para sacar el triunfo con marcador de 42-6. Pretorianos de San Cristóbal también visitó a Osos de Chiapas y tuvo la oportunidad de irse a casa con un triunfo. 28-14 fue el marcador en estos dos encuentros que tuvieron en la categoría de 14 años de edad. Mientras que en la de 16, el equipo de Osos recibía la visita de los Troyanos de Cintalapa, quedando con un marcador de 42-0. Gran paliza que tuvo el equipo de Troyanos en esta cuarta fecha. Y Atlas, que viajó a Villahermosa, Tabasco, regresó con el triunfo al ganarle 22-16 al equipo de los Toloques de Villahermosa. ¿Cómo va la posición? Bueno, hasta el momento en la tabla general de los 14 años, Búhos de San Cristóbal domina la categoría, seguidos de Pretorianos, le siguen Osos y en el último lugar va el equipo de Atlas. En la Under 16, Atlas domina, seguidos de Osos, Troyanos y en el último lugar el equipo de los Toloques. Así está hasta el momento, pues, esta actividad allá en la Organización Estatal de Fútbol Americano. Dejemos a un lado el deporte de las tacleadas y vámonos al fútbol, porque ya le habíamos anticipado hace unos días que era un fracaso lo que las selecciones mexicanas, en tanto la mayor como las inferiores, habían realizado, y el día de ayer terminaron de consumar este gran fracaso que ha hecho la categoría femenil, la rama femenil de la selección, y es que tuvieron el día de ayer la derrota ante los Estados Unidos en este campeonato femenil de la CONCACAF, un marcador de 1-0, gol anotado al minuto 89, lo cual le dejó, pues, toda la aspiración de llegar a la Copa del Mundo de esta categoría, la selección mexicana. Ya pues han dicho que tendrán que pensar y acomodar de nueva cuenta las estrategias, que no ha sido un plan de selecciones, sino más bien de entrenadores que no han logrado hacer el trabajo como se esperaba hasta el momento. Así es como la selección mexicana femenil, pues, se despide de este campeonato. Nos quedamos sin Copa del Mundo, nos quedamos sin Juegos Olímpicos y lo único que tendremos que disfrutar será el Mundial de Qatar de este año en noviembre, a ver qué es lo que sucede y cómo es lo que tiene pensado el equipo que está dirigiendo Gerardo el Tata Martino para estas situaciones. En tanto, pues ya Mónica Vergara, la estratega de la selección femenil, pues ya dijo que ha sido un rotundo fracaso personal, así que lo habíamos dicho anteriormente, que en la sub-20 se quedaba también sin Juegos Olímpicos, sin aspiraciones a estar en las actividades de París 2024, y ahora también lo hace la selección femenil, al quedarse sin los Olímpicos y al quedarse sin la Copa del Mundo tras la derrota del día de ayer. Perdió contra Jamaica 1-0, pierde contra Haití 3-0 y pierde contra los Estados Unidos el día de ayer 1-0. Así que en el último lugar de la fase de grupos para la selección mexicana. Ahí está la información deportiva de este martes. Yo únicamente quiero recordarles que a la 1 de la tarde nos podemos escuchar a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario, con la remontada. Vamos a platicar de esto y de muchas más actividades que han sucedido en los últimos días, las últimas horas, por supuesto, con el tema del deporte. Ahí lo esperamos junto a Eduardo Solís. Además, recuerde, tenemos la mecánica. Vamos a volver a estructurar esta mecánica para regalarles el balón de la Liga Premier, porque, pues, lamentablemente nadie tuvo el tino de saber cuánto iba a quedar el marcador entre América y Rayados, pero, pues, bueno, lo que queremos es que el público esté contento y ahí estaremos a la 1 de la tarde, así que no se lo pierda en la frecuencia del 97.7. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente martes, y ahí ha quedado ya la información deportiva. A ver, oye, Jorge, a ver. Dime. Una cosa.
Los seguidores y radioescuchas de La Remontada estuvieron diciendo que, a ver, o se acercan al marcador o tiene que ser preciso porque el balón no se fue. Sí, no, ya dice mira. Charlie también acá, o sea, esto no es como, esto es como la lotería, o sea, la lotería no te puede decir, ah, sí, es que le faltaron dos números, pero le vamos a dar el premio mayor. Entonces, tenían que acertarle, muchos se quedaron adivinarle con el, ya, muchos pues. Se quedaron con el 2-1, otros por ahí decían, chin, no mandé mi marcador, uh-huh. Y si sí, era el 3-2, y bien hubiéramos regalado este balón. Pero bueno, vamos a cambiar la mecánica, porque lo que queremos es consentir a todo el público de La Remontada, a todo el público del 97.7, así que hoy, a través de esta frecuencia, estaremos con esta nueva mecánica para que ustedes se lleven este balón de la Liga Premier. ¿Y nos puedes adelantar un poco o va a ser primicia, obviamente, de La Remontada? Bueno, grábense el número de cabina, que es el 961-612-2860, y ya a la 1 de la tarde van a conocer toda la mecánica, Lucero. Bueno, entonces, en punto de la 1 de la tarde, les vemos y les escuchamos en La Remontada, Jorge Mazariegos y Lalo Solís. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día, Lucero. Bien, vamos a ir a la encuesta. Le recordamos esta encuesta que circula durante esta semana para que usted la consulte, la vea, la conteste y, por supuesto, la comparta. Recordemos que estamos en esta quinta ola de contagios por COVID-19 y entonces no hay que olvidar todas las medidas sanitarias necesarias. Por ello, la pregunta va, ¿debo volver el uso obligatorio del cubrebocas? Hay tres opciones para que usted pueda responder, sí, hay muchos contagios, no, no es para tanto, o no me interesa. A nosotros sí nos interesa saber su opinión, y Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Vamos al corte comercial, tenemos más información en AM Diario. 97.7, la radio del diario. La radio del diario, la radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Con
Continúa esta situación de controversia con el involucramiento del sacerdote Marcelo Pérez en la desaparición de 21 personas en Panteló. Y ahora salieron a respaldarle las parroquias de Chicomucelo. Janet Hernández, has dado seguimiento a todo este tema. Muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que miles de feligreses de las parroquias de San Pedro y San Pablo del municipio de Chicomucelo, dependientes de la diócesis de San Cristóbal, externaron su respaldo total al sacerdote Marcelo Pérez Pérez luego de ser involucrado en la desaparición de las 21 personas en Panteló el pasado 26 de julio del 2021. A través de un documento, estas personas de las parroquias respaldaron al párroco Marcelo y aseguraron que no permitirán que sea detenido por elementos estatales de la Fiscalía de Justicia del Estado y además están exigiendo la cancelación de orden de aprehensión que existe en su contra, ya que ha sido acusado de tener nexos con el grupo autollamado El Machete en Panteló. E hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para resguardar la vida integral de Marcelo Pérez Pérez y exigieron un alto a la criminalización de defensores de los pueblos originarios, alto a la criminalización de los defensores de la vida, la tierra y el territorio, así también el esclarecimiento de los hechos que se pretenden atribuir a este párroco y la cancelación de la orden de aprehensión, Lucero. Muy bien, Janet, vamos a dar seguimiento a este tema. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Los espacios públicos percibidos por la ciudadanía como poco seguros, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez. Información de Marco Antonio Alvarado. En Tuxtla Gutiérrez, la presencia de personas en situación de calle o con problemas de adicciones no escapa a la mirada pública, como sucede aquí en el edificio Plaza, en los alrededores, justo en la entrada de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, atrás de la Catedral de San Marcos, donde hemos podido observar la presencia de personas que están en la calle. Esto es lo que opinan algunos de los habitantes de la ciudad sobre el aspecto que esto ofrece para Tuxtla Gutiérrez. En esa parte de allá, de este. ¿Qué has visto? Se está masturbando. Pues la verdad que es lamentable el hecho de que cada vez haya más personas en ese estado, pero pues, ¿qué se le puede hacer? De hecho, hace rato nos pasó un percance ahí con una compañera, estábamos en el Parque Bicentenario y se acercó un indigente a pedir dinero. Sí, bueno, creo que eso es ya en toda la ciudad, ¿no? Pero me imagino que aquí también porque pues hace falta también iluminación, ¿no? Entonces, el hecho de que esté todo abandonado aquí también es presencia de, me imagino que de todo. En el centro sí me siento insegura. Y pues así pasar en los lugares, así que hay que correr casi para que no te vayan a hacer nada. De día pues todavía se puede circular con un poquito más de tranquilidad, pero imagínatelo en la tarde, noche, ya no se atreven a pasar con tanta confianza. Por un celular, por 20, 30 pesos te asustan o te quitan la cartera y te llevan tus credenciales. Siento que en Tuxtla Gutiérrez nos hace falta mucha capacidad en cuanto a nuestros gobernantes para que mantengan una buena imagen de la ciudad. En Tuxtla, generalmente, sí, he visto muchos en lo que es en el área del 5 de mayo. Allá, inclusive, hasta hace algunos años falleció una persona en una jardinera. Quizás sea desempleo, pero también hay falta de atención de parte del gobierno para ese sector vulnerable de la población. La población exige que se le dé atención a este problema de la imagen urbana en Tuxtla Gutiérrez, que no se limita solo a uno de los parques, sino prácticamente en la totalidad de ellos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. La Fiscalía General de la República, con presencia aquí en Chiapas, puso a disposición del Ministerio Público a una persona por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia. De acuerdo a la carpeta de investigación, tras recibir una denuncia
por parte de elementos de la aduana de Ciudad Hidalgo, aquí en Chiapas, en la que se mencionaba que tras una revisión a un vehículo con procedencia de Coatepec, departamento de Quetzaltenango, Guatemala, le localizaron al conductor un arma de fuego. Por tal motivo, la Policía Federal y Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal se dirigió a este lugar con la finalidad de verificar los hechos y al hacer del conocimiento a Marcos H., originario de Guatemala y conductor del vehículo, de la presencia de los elementos, este accedió a la revisión de rutina. Al realizarlo, localizaron en el asiento trasero del lado del conductor un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles del mismo calibre y una mochila que contenía en su interior tres cargadores abastecidos cada uno con 15 cartuchos calibre 9 milímetros. No logró acreditar la aportación del arma de fuego y entonces iniciaron las investigaciones y la puesta a disposición para que ya pues el Ministerio Público de la FGR determine su situación jurídica. Por otra parte, una persona muerta, un lesionado y miles de pesos en daños materiales fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de ayer lunes en el tramo carretero federal San Cristóbal-Las Casas-Teopisca a la altura de la comunidad del Aguaje. Los hechos se dieron a eso de las 12:30 de la madrugada cuando el conductor de un Suru blanco con número de placas DRSD perdió el control de la unidad, se impactó en la pilastra principal del puente peatonal de esta comunidad, El Aguaje. Al momento del impacto, el copiloto de aproximadamente 22 años perdió la vida de manera instantánea al quedar atrapado entre los fierros retorcidos de esta unidad. El hoyo occiso respondía al nombre de Noé Santiago González de la Cruz, originario de Rancho Nuevo. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y de otras corporaciones para dar fe de los hechos y que el Ministerio Público deslinde responsabilidades. Además, comentarle que cerca de las 5:30 de la tarde de ayer lunes, habitantes del barrio San Sebastián, allá en Ocosingo, reportaron el incendio de un automóvil en su modalidad de taxi con número económico 128. Al lugar acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes lograron sofocar el incendio. Se desconoce por qué sucedió, los motivos, afortunadamente, no pasó a mayores. También una pipa que había partido de Las Chuapas, Veracruz, se dirigía hacia Tuxtla Gutiérrez, acabó accidentada luego de que el conductor perdiera el control debido a que le explotara a la unidad uno de sus neumáticos. El incidente se registró en la vía Las Chuapas con destino a Ocosocuautla, en el kilómetro 59+600, en donde se sabe que la pesada unidad transportaba miles de litros de diésel, por lo que tras el incidente parte del combustible quedó regado sobre la cinta asfáltica. Informes oficiales dieron a conocer que esta pesada unidad tipo Kenworth modelo 2009 acabó con múltiples daños porque tras perder el control se terminó llevando 15 postes metálicos y se incrustó contra el muro de contención, o sea, daños o ataques a las vías, como se pudiera decir, y por ello se deslindan responsabilidades. El panorama COVID, vamos a las cifras. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud, Chiapas reporta 43 casos nuevos por COVID-19. 8 en San Cristóbal, 4 en Tapachula, al igual que en Pichucalco, en Ocosocuautla y Tuxtla Gutiérrez, 3 casos, en Huixtán, Ixtacomitán, Las Rosas, Teopisca, Villaflores, 2 casos cada municipio. Acapetagua, Arriaga, Chamula, Chilón, Jitotola, Rainsar, Ocosingo, Ostoacán, Pijijiapan, Suchiate y Sinacantán, con un contagio por cada uno. Afortunadamente, de manera oficial, 0 defunciones, 0 fallecimientos por esta enfermedad. Los rangos de contagios que se han dado de los 15 años a los 59 años en las últimas 24 horas, recordemos. Así es que tomar las medidas necesarias, no dejarlas de lado, seguirlas tomando y, por supuesto, acudir a los módulos de vacunación. Nos vamos con esta información. Muchísimas gracias por haber seguido a AM Diario. Por supuesto que mañana, mitad de semana ya, le esperamos en punto de las 8 de la mañana. Manolo Vázquez en los controles de radio y Charly Solís en los controles de tele. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias.
Muy buenos días. Editorial de Diario de Chiapas. En febrero de 2022, este medio de comunicación volvió a dar a conocer que desde hace varios años hay un drenaje colapsado en la avenida El Rosario, casi esquina con la calle La Brecha de la localidad Benito Juárez, del municipio de San Fernando, donde una familia tuvo que deshacerse de sus hijos y nietos por el peligro que corren. Doña Asunción Magdaleno Morales y su esposo Saúl Guzmán Castillo han tocado las puertas de la oficina del alcalde Juan Antonio Castillejos Castellanos para implorar que lleguen a resolver este problema sanitario, pero las 10 veces que han acudido no localizan al edil o simplemente no los recibe. Los integrantes del cabildo tampoco intervienen, pareciera que todos están controlados o maniatados por el munícipe. En otra entrega periodística, se pidió la intervención directa del secretario de Salud, el doctor Pepe Cruz, ya que al ser un problema de salud pública podría intervenir para que el Ayuntamiento de San Fernando emprenda la obra. Como medio de comunicación solo somos receptores de las inconformidades y al mismo tiempo portavoz de estas. Si la autoridad pretexta argumentos infantiles propios de un delincuente disfrazado de alcalde, pues que lo vea entonces el Congreso del Estado. La responsabilidad de un funcionario es atender a la ciudadanía. Si Castillejos no lo considera así, entonces que se dedique a otra cosa como seguir administrando sus tortillerías, terrenos, concesiones, predios, etcétera, que seguramente se ha ganado con el sudor de la frente. La propia ciudadanía lo ha declarado un alcalde negligente porque no cumple con su obligación. Lo tachan de indolente, pues le caracteriza la falta de voluntad para hacer las cosas que no le benefician. Vaya racimo de cualidades las que posee Juan Antonio Castillejos Castellanos. Estamos de acuerdo en que debe dejar de lado sus berrinches y responder la demanda de una familia que ha preferido mandar a sus hijos a la lejana Tapachula a exponer su integridad física. Este es otro aviso para la autoridad municipal, la Secretaría de Salud y el Congreso local, que se pongan a trabajar. Y ojalá la enésima denuncia llegue a oídos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que este grito de auxilio no se pierda.